Los hemos visto como nuestro horizonte a ellos, porque tocábamos temas de ellos cuando empezamos la carrera, y pues que ahora ellos vengan a darnos este reconocimiento por... Yo me siento muy mal porque... ¿Y ahora qué les doy? ¿Qué les doy? Un beso, un abrazo tal vez. De sabiduría, nos enseñan el valor de la humildad, que es lo que nosotros realmente nos llevamos como lección. Esto se va hasta Potosí, tenemos de ahí las fotitos y los videos, van a estar emocionados en nuestra tierra, porque como Oruro, Potosí es pequeñito, todos nos conocemos, todos somos vecinos, finalmente hasta peligroso casarse, porque de repente hasta parientes, no, nunca sabe. Entonces, igualito, ¿no? Entre ellos van a estar muy emocionados. Muchas gracias, Orlando, y hasta Aymanta, qué emoción. Y bueno, muchísimas gracias. Y agradecidas con ustedes porque hayan venido, porque disfruten con nosotras. Mil gracias. Y además estoy, me siento tan pequeña. Ah. Ahí está. Se intimidó ahí, ¿no? Ahí está mejor. Ahí está mejor. Ay, sí, así me siento mejor. Pero no, de verdad, por este regalo tan lindo. Me han hecho, en serio me han hecho sentir así pequeña. Uno por este reconocimiento de esos grandes y otro por esta belleza. ¿Qué han pasado? Ay, ay. Gracias. Bueno, estas son las palabras. Ahí está. Un fuerte aplauso, se merece, Colquitingas. Pero no, acá no acaban los reconocimientos. ¿Ah? Quiero invitar al escenario principal esta noche, por favor, al señor Ramiro Flores Carrión, director del programa de Mi Tierra y de Tierra Producciones Audiovisual. Por favor, al escenario, Ramiro Flores Carrión. Fuerte los aplausos para él, por favor. Integrante también, ¿no? Del grupo Yacta y Marta. Ahí está, de Mi Tierra Internacional presente esta noche.
Adelante. Así es, también realizando el reconocimiento. Adelante. Acá lo tenemos. Igual de azul también. Igual de azul. En mi tierra se vino de azul junto al grupo, ¿no? Me imagino que sí. Yo me vine ahí de negro, ¿no? Ojalá, sí, va a estar igualito. Azul, por favor. Ahí está, Ramiro. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias. Antes de nada, queremos, a nombre del programa de Mi Tierra, TV Internacional, queremos felicitar. Felicitar por estos 20 años y pues queremos hacer entrega de esa plaqueta para que se lleven el recuerdo de toda la gente, del público rureño, que les va a retribuir estos 20 años con este fuerte aplauso. Felicidades. Yo le voy a ceder a Emily las palabras ahora y también, mira, te voy a ir plateando. Ahí está, Emily. Adelante. Sí, ¿por qué la palabra a mí? Lo que pasa es que soy la llorona sentimental del grupo, ya se han debido dar cuenta. ¿Qué les puedo decir? La gama de emociones que tenemos, de sentimientos que tenemos en este momento, todas. Es increíble, porque no es fácil, Yactaymanta y Aguaramanta, todos los grupos lo saben, no es fácil. Es un camino bastante pedregoso a veces, pero cada piedrita que se esquiva vale la pena por estas cosas, por este cariño de ustedes, a los chicos de Yactaymanta, que para nosotros han sido un referente desde mucho tiempo. Queremos darles con todo el corazón el agradecimiento por el apoyo y por el cariño que siempre le han tenido a Colqueticas. De verdad, gracias a todos y cada uno de ustedes, a la gente que está presente, porque a veces uno no sabe los sacrificios que conlleva el poder pararse en un escenario con las chicas, con Yane, con Anita, dejar a sus hijas, a sus guaguitas, y tal vez con la pena de qué estar haciendo, porque son pequeñitos, ¿no? Y es bien complicado, las mujeres van a entender de cada una el no haber pasado un cumpleaños, una Navidad, un día del padre, un día de la madre, como este año que nos toca no estar con nuestras familias en esa fecha. Pero todo, absolutamente todo, vale la pena al momento de recibir estos hermosos reconocimientos al grupo, de recibir el aplauso de ustedes, el cariño de ustedes, de verdad, de corazón. Todo vale la pena. Todo bien. Lo decíamos esta mañana, la mejor gente de Bolivia está en Oruro. Y no lo decimos porque estemos aquí, sino porque es gente cariñosa, gente que apoya, hospitalaria, gente que te recibe con todo el cariño sincero del mundo. Gracias a ustedes, gracias Oruro.